Arrancamos este segundo partido, señores, entre el equipo del Carmen y también el equipo del club Dr. Joaquín B. González. Hay que decir que estamos iniciando este segundo y último partido. Bueno, recordamos un poco, ¿no? El Deportivo del Carmen está haciendo el debut en esta oportunidad, teniendo en cuenta de que había quedado libre en la primera fecha. Veremos entonces cómo juega, cómo se dispone en este caso en el campo de juego el Deportivo del Carmen, que lo decíamos, hace su debut con muchos nombres nuevos. Esto sí hay que decir que el Carmen por lo menos tiene jugadores que son muchos de Lajitas, de Galpón incluso también, y algunos que son de acá de Joaquín B. González. Pero el resto, la gran mayoría, son jugadores que son de afuera. Bueno, lo decíamos, primeros minutos de este partido. Vamos a ir acomodando un poco nuestros apuntes que tienen que ver básicamente con la disposición de los jugadores dentro del campo de juego. Le vamos a ir contando enseguida también las modificaciones que seguramente vamos a tener a lo largo de este partido. Por lo pronto ataca el club Dr. Joaquín B. González. Hay falta, sí, hay falta. Se lleva la pelota, pero también el pie. Atención con esto, amor, estado. Entonces, el jugador a raya, ¿no? ¿Cuál de los dos es? El 4 es Maxi. Maxi a raya, que es amonestado entonces en apenas 2 minutos de juego por esa dura entrada, en este caso abajo. Bueno, el árbitro es Herrera, ¿no? Bueno, marcó entonces la falta. Sí. Bueno, atención, va a sacar entonces de abajo el equipo del Carmen. Atento, sale el número 13. El 13 es Pérez. Saca ahora el Deportivo del Carmen. Despeja el número 5. Ahora conecta en este caso con su compañero. Levanta la cabeza buscándolo en este caso a Podestá, ¿no? Facundo, claro. A Facundo Podestá, el número 9, que picaba en este caso el vacío. No pudo ser. Ahora la tiene y ataca en este caso el Deportivo del Carmen. Una falta allí, sí, el árbitro la vio. Herrera estaba cerca de esa jugada. Termina marcando entonces esa falta, ¿no? Bueno, atento, ahora saca desde abajo el club JB. Despeja Cordero, el número 2, ahora tocando con su compañero, buscando ahora el número 5. El 5, que es Ruiz, claro, el número 5. Ahora la tiene a raya por aquel sector, buscando alguna descarga con su compañero. La pelota que es interceptada, pero otra vez recupera a medias el club Dr. JB con el número 8, con Corbalán. Corbalán intenta tocar con Arraya. Arraya se le va la pelota. Sí, es ahora saque lateral en defensiva para el club Dr. JB, para el Deportivo del Carmen, digo bien, ¿no? Ahora sí. Bueno, a ver, algo está acomodándose el jugador de el Carmen. Ahora sí, sale entonces el lateral. Otra vez va a sacar de abajo, pero ahora es para el club JB. Va a sacar el número 4. El 4 es Arraya, Maxi Arraya. Atento, despeja afuera, fuerte esa pelota. El Deportivo del Carmen, pero de todas formas gana. Un saque lateral. El club Dr. JB González lo va a hacer justamente Maxi. Maxi es Arraya. Buscando en este caso el número 11, al 11, que es Velardes. Velardes cae allí en ese sector. No hubo nada, dice el árbitro. Va a sacar entonces desde abajo Salas, que es el arquero entonces del Deportivo
el Carmen en esta oportunidad haciendo su debut. Por ahora no hay demasiadas jugadas de riesgo, ¿no? Se están estudiando, propio de los primeros partidos o primeros minutos de cada encuentro. A ver. Para el Carmen. Para el Carmen, dice el asistente, convalida el árbitro. Advierte a raya, ¿no? El Maxi que estaba molestado. Atención con esto. Bueno, a raya que la toca en este caso con el número 8. Le queda larga la pelota a Corbalán, que intentaba conectar con su compañero, con el número 6, con González, que finalmente no prospera. Despeja Cordero. El número 12, el central. Ahora sí, la tiene. Intenta bajar el Deportivo del Carmen. Gana en este caso el número 11, el 11, que es Velardes. Velardes que conecta con Facundo Podestá. Otra vez con Velardes. Falta, sí. Hay una falta. Hay una falta en este caso a favor del club Doctor JB. Vamos a ver quién le pega entonces ahora. Le va a pegar al número 11, el 11, Velardes. Está guardando en este caso la orden del árbitro, pero también el asistente está colaborando, en este caso con la distancia de la barrera. Le va a pegar entonces Corbalán. Le pega Velardes, el primer palo, despeja medias. El Deportivo El Carmen, un despeje que casi, ¿no? El despeje quedó allí muy corto, a raya que casi termina de conectar con esa pelota, no pudo ser. Saca entonces de abajo el Deportivo El Carmen. Le va a pegar Salas. Se lo deja en este caso su compañero. Saca fuerte abajo, pasando en este caso el campo de juego del club. La tiene de todas formas. La tiene ahora el número 6. Atención que la va a perder. La ha perdido entonces y ataca ahora el Deportivo El Carmen. Atención con esto. Sale fuerte y rápido con buenos reflejos. A Watch para quedarse con esa pelota que la verdad que venía con buen efecto y la verdad con mucha profundidad. Bueno, la tiene Podestá entonces. Ahora sí, un despeje en este caso del Deportivo El Carmen. La aguanta el número 7. Ahora tocando hacia atrás. Despeje buscando algún jugador que esté libre. No pudo ser. Recupera otra vez entonces el club Dr. Joaquín B. González en ataque. La tiene la raza entonces. Evade a dos o tres jugadores tocando ahora sí, en este caso con su compañero. La tiene Podestá intentando acomodarse para pegar al arco. No pudo ser. De todas formas tiene todavía la pelota. La tiene Martín. Martín es a raya. A raya tocando con el número 5. Tiene Ruiz en este caso. Se cae, pero se recupera el jugador del Deportivo El Carmen. Intenta salir prolijo ahora el Carmen con el número 6. El 6 es Barón. Bueno, largo, muy largo la pelota. A ver si llega. No, no llegó. Se fue entonces finalmente por detrás de la última línea. Va a sacar de abajo Watts. Este partido que está en apenas algunos minutos de este primer tiempo. Partido que todavía está sin goles, 0-0. Va a sacar a Watts y está también así muy cerca Cordero para ver si necesita ayuda. Así es. El 2 finalmente va a ser el que le va a pegar a la pelota. Fuerte arriba Ignacio Cordero. Despeja en este caso ahora el Carmen. Atención con esto que recupera el número 5. El 5 que es Ruiz. Ruiz que intentaba tocar con su compañero con el número 8. No prospera. Atención con esto que se viene el Carmen otra vez. Pero se rehace. Con una falta, en este caso el número 4. Maxi Ruiz, que Maxi Arraya, que estaba en el suelo. Tras el inquietante Moreno, ¿no? Que intentaba quedarse con ese balón. Pero de todas formas, buen oficio en este caso para el número 4, para quedarse con ese balón, pero también con la falta. Ganar la falta. Saca desde abajo ahora el club JB González. Atención con esta pelota. Va hacia arriba buscando en este caso Podestá.
que hace con la pelota, sale ahora Salas y se queda con el balón. Pelotazo largo ahora buscando en este caso su compañero, intercepta Ruiz ahora. Pelota que se queda a raya tocando con el número 6, con González. Ahora se queda entonces el número 11, atención, con Moreno. Moreno que intentaba hacer alguna jugada. Y entre 3 le quitan en este caso la pelota. Bueno, recupera en este caso el número 5, el 5 que es Salvatierra. Salvatierra otra vez buscando a su compañero, la descarga. Ibáñez que toca corto en este caso con su compañero, con Sarabia, que no llega. Otra vez Ibáñez. La tiene Salvatierra, tocando en este caso con su compañero, con el número 5 otra vez. Intentaba triangular corto, no pudo ser. La tiene a raya ahora en ataque. Arraya estaba esperando que pase su compañero, el número 8, que es en este caso Corbalán. Arraya buscando la Podestá otra vez. Atención que le pega Podestá. No pudo ser. Es interceptada la pelota. Ahora la tiene el número 4. Nada. A ver, recupera. Sí, no. Sí, recupera. Mire la pelota otra vez. La tiene en ataque el club. Va Martín Arraya, que no puede llegar a esa pelota, pero sí. En este caso, el jugador del Deportivo El Carmen. A ver, ahí lateral ahora que gana. En este caso, desde arriba va a reponer defensivamente el Deportivo El Carmen. Intentaba atacar entonces el número 5, Ruiz, en aquel sector. Va a sacar de arriba el club. A ver, atención con esta. Se estaba muy atento Salas para quedarse con el balón. Saca fuerte. Intentando Moreno entonces quedarse con el balón. Ahí lo tiene Corbalán. Entonces pasó a 2 o 3 jugadores. Sigue Corbalán. Atento que se va el número 3. Se va a quedar sin centímetro. Porque claro, Cordero estuvo muy atento a esa jugada. Y mandó entonces la pelota al lateral. La tiene Salvatierra, tocando en este caso con el número 3. El 3 es Ruiz. Cordero que despeja otra vez afuera, fuerte, alto. La tiene Podestá, tocando con su compañero, con Ruiz. Recupera ahora el Deportivo El Carmen, con una posición adelantada. Apenitas. Pero parece ser que estaba entonces en posición fuera de juego. A ver, la pelota estaba en movimiento, dice Herrera. Es por eso que se va a hacer de vuelta. A ver, está levantando la cabeza Cordero para ver entonces posible pase. Ahí está el cabezazo entonces que despeja el número 6. Hablando de varón. De todas formas, gana un lateral. El doctor J.B. González. Así está Martínez Arraya. Acusa un manotazo. El árbitro dice que no hubo falta. Atención con esto. Recupera otra vez entonces la pelota. De todas formas, el club la tiene el número 11. El 11 es Velardes, que gana una falta. Vamos a ver quién le va a pegar entonces en esta oportunidad. Ya se acerca el número 5. El 5 es Ruiz. Veremos si es que el club tiene algún especialista, ¿no? En tiros de estas características. Estamos a tal vez unos 30 metros de el arco. Va a ir Martín finalmente a raya, ¿no? El experimentado Martín a raya. Bueno. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con el cirujano Arraya. Entonces le va a pegar el número 10, Martín Arraya. Espera la orden de Herrera entonces. Le va a pegar Arraya al arco. Salas que se queda con esa pelota. Parecía difícil porque el árbitro, o el arquero en este caso, estaba tapado por la
numerosa barrera que había puesto, en este caso el mismo arquero, en ese tiro. Pero de todas formas, va un tiro de esquina. Atención con esto. Tiro de esquina a favor de el club JB. Primer palo, entonces despeja. A ver, están pidiendo mano, pero bueno, ya pasó. Bueno, excusa en este caso de que el 3, en este caso Ruiz, de el Deportivo El Carmen, más allá de que conecta primero la pelota con la cabeza, los jugadores de el club dice que tocaron, que tocó después con las manos. Bueno, atento que la tiene Velarde, es el número 11. Ahora la tiene su compañero, retrocede un par de metros. Pérez buscaba completar con Salvatierra. La tiene ahora el Deportivo El Carmen. Atención con esto que va al suelo. Buscando Facundo Podestá. Recupera otra vez el Deportivo El Carmen. La tiene González. Ahora tocando con Ruiz, el número 5. El 5 ahora con Velardes. Intentaba tocar otra vez con su compañero. La pelota se queda corta. Recupera el Deportivo El Carmen. Buscando en este caso el número 10. Consigue quedarse con la pelota también. Usted tiene una jugada fortuita. Bueno, atento con esta jugada. ¿Se le va larga? Sí, pero consigue la falta. Y atención con amarilla. Amonestado entonces. A ver. ¿Quién te había amonestado entonces? El número 3. El 3 es Pérez. Bueno, están reclamando seguramente lo que fue la jugada previa, ¿no? Esa jugada dudosa, así, en el área de chica del Deportivo El Carmen, que no había cobrado Herrera. Está explicando seguramente el árbitro qué es lo que sucedió, lo que él entendió básicamente de lo que fue esa jugada. Va a sacar de todas formas el Deportivo El Carmen. Atención, le va a pegar al número 5. El 5 es Salvatierra. De todas formas queda allí en ataque el centro delantero Facundo Podestá, está solito allí arriba entre los centrales. A ver. Levanta Salvatierra entonces. Atención con esto. El guarda, atención que el número 9 cabeceó solo. Solo Ávila, pero estaba en posición adelantada, ¿no? Volvía. En este caso el número 9 para conectar con esa pelota. Se elevó entonces al segundo piso, pero estaba todo invalidado por esta posición fuera de juego. Bueno, va a sacar desde abajo entonces Cordero, el número 12, el central que tiene el club. Buscando ahora a Ruiz, el número 5, que peina para su compañero. Atención con Velarde, que intentaba quedarse con la pelota. Ahora Facundo Podestá, que toca con su compañero. La pelota no le queda nunca al número 7. A Gil, que intentaba quedarse con el balón. No pudo ser. De todas formas recupera el Deportivo El Carmen, pero la pelota se va por el lateral. Otra vez en posesión entonces el club Dr. J.B. González. A raya que tira al centro. Entonces el segundo palo. Atención con esto. Nada, me parece que va buscando... él, ¿no? El contacto con el cuerpo del defensor. Bueno, se queda el número 5 entonces con la pelota. Atención con esto, que otra vez ataca con Velardes. Se le va la pelota a Velardes. Lateral. A ver. Nada más. Le dice, no hable más al número 8. Al 8 es Corbalán. Lo advirtió entonces Herrera. Envío largo de el Deportivo El Carmen. Ahora a cualquier lado. El número 5. El 5 es Ruiz. Va a sacar entonces de abajo Salas. Bueno. Hace todo con mucha calma el Deportivo El Carmen. Va a sacar Salas y le va a dejar, me parece, a su compañero, al número 5. A Salvatierra. Saca fuerte, alto entonces el Deportivo El Carmen. Devuelve, en este caso el número 8.
Atención que la tiene otra vez Corbalán. Ahí está. Por una, por la otra y por la otra. Le dice amonestado por acumulación de faltas el número 3. El 3 es Ruiz. Bueno, amonestado entonces por acumulación de faltas. Por faltas reiteradas o reiterativas. Lo concreto es que es amonestado finalmente el número 3. Ruiz, anote. Anote porque ya está entonces amonestado el jugador o el defensor, en este caso del Deportivo El Carmen. Bueno, a ver, hay advertencia para la barrera. Le va a pegar Corbalán. Velardes, en este caso el número 11, ¿no? Atención que va Velardes. Espera orden de Herrera. Va ahí Velardes entonces a primer palo. Despeje a medias y complementa, en este caso el Deportivo El Carmen, para sacar hacia afuera. Retrocede y se rearma otra vez entonces el equipo rojo. Una pelota que la toma finalmente Salas. Salas que mira hacia adelante. Ahora a ver si busca a un jugador desmarcado. Atención que se queda con el esférico el número 13. El 13 es Ruiz. Recupera ahora el Deportivo o el club Dr. J.B. González con el número 11. El 11 que es Velardes. Tiene buen pie Velardes, ¿no? Ya mostró un par de jugadas en donde el pie a pie lo tiene muy bien aceitado. Esto de proteger la pelota, proteger el balón con su cuerpo, lo está haciendo bastante bien, por lo menos en estos primeros minutos del partido. Atención que le va a pegar ahora a Corbalán. Va al segundo palo al parecer. A la olla directamente. Atención con esto. Le queda la pelota. Ahora recupera el Deportivo El Carmen. Despeja fuerte a cualquier lado. Atención que ahora recupera el número 9. El 9 es Ávila. El Ávila que toca con Ibáñez. Ibáñez que manda la pelota a cualquier lado. Recupera otra vez el club. Ahora otra vez la pierde. Bueno, atención. Pelotazo en este caso de Ibáñez buscando a su compañero. Atención que la tiene el Deportivo El Carmen. Ávila que busca en este caso al segundo palo buscándolo al 10. El 10 es Medrano. Medrano que gira, que se da vuelta, busca el pase con el número 5. Atención que la tiene Salvatierra, que le va a pegar al arco. Oh, sale de afuera despejando el número 6. Ahora la tiene Facundo Podestá, que se pelea en este caso con el defensor. La tiene de todas formas el club ahora en ataque, buscándolo al 8. El 8 que es Corbalán, que no llega. La pelota que se va al lateral, saca entonces desde arriba. Dice que hubo falta previa contra el número 5, contra Ruiz, ¿no? Dice Herrera. Interesante, ¿no? El trabajo de Ruiz también. Porque distribuye mucho la pelota, que tiene buen panorama. Sí, sí, sí. La verdad que es interesante, al menos por ahora, también el trabajo que está haciendo el número 5, Ruiz. Bueno, le va a pegar entonces Ignacio Cordero, el número 12, el central que tiene el club. Pelota arriba entonces de Cordero. Atención que va la olla directamente. Despejan a medias. Atención que le va a pegar el número 7, que le pegó mordido. En este caso Gil no pudo pegarle bien a esa pelota y es por eso que se va entonces por detrás de la última línea. Va a sacar el Deportivo El Carmen. Ya le voy a contar enseguida acerca de él quiénes son los suplentes de este partido. Por lo pronto la tiene Salvatierra. Salvatierra que toca en este caso con su compañero y ahora buscando a el número 11. El 11 es Moreno, que estaba por otro sector. Ahora recupera otra vez el club. La tiene con Ruiz. Ruiz que levanta la cabeza y se queda en el camino. En este caso su compañero, el número 9. A ver, offside, por poquito le digo, por poquito se ha adelantado en este caso. Atención con esto, bueno, ahora ya la tiene el club otra vez. Con Martínez Arraya que evade a dos jugadores. Busca concretar pase con su compañero, no prospera, recupera ahora el Deportivo El Carmen. Offside otra vez, en offside, bueno.
están cayendo mucho en offside. O este caso, o la última línea está trabajando bien. Esto de mantener la línea adelantada para que los jugadores queden offside. O los delanteros están muy dormidos, ¿no? Bueno, la tiene entonces el número 8. El 8 es Corbalán. Corbalán que buscaba en este caso conectar con Velardes. No puede, pero sí de todas formas gana un lateral. Va a ir a raya Maxi, el número 4. A ver. Y ahí, tiro de esquina. Bueno. El 11 dice que hay una falta. A ver. Jugador del Carmen que también está reclamando una falta previa. Vamos a ver qué decide el árbitro, ¿no? En principio había marcado una falta. Sí, falta a favor de el club. Bueno. Le va a pegar entonces el número 10. Es Martín Arracha, el cirujano. A ver. A levantar la cabeza ahora Arracha. Vamos a ver si es que la pelota va al primero o al segundo palo. Le va a pegar a Raya entonces. A ver, al primer palo casi solo. Se estorbaron, me parece, los dos jugadores. No se decidieron. A Raya que le pegó mordida con el parital derecho, en este caso izquierdo, en este caso. Pero no pudo conectar bien la pelota, ¿no? Bueno, lo concreto es que no pudo pegarle bien. La tiene Ávila, toca en este caso, limpia bien la pelota para su compañero, para Ibáñez. Ibáñez que va a buscar seguramente conectar con Salvatierra, no pudo ser. Recupera ahora el club. Atención con esta. Le va a pegar el... ¿Y ahí? ¿Y ahí? Bueno, tiro de esquina, dice el árbitro. Salas fue fuerte, ¿no? Eso sí hay que decir. El arquero del Deportivo El Carmen. Pero bueno, no pasó nada, por lo menos no hay demasiados reclamos o muy efusivos por lo menos. Lo concreto es que vamos a otro tiro de esquina entonces ahora del sector derecho. Vamos a ver seguramente una pelota que va a caer al área. Pelota que va al área, entonces al primer palo sí peinaba en este caso el Deportivo El Carmen, ¿no? Sí, otra vez tiro de esquina desde el mismo sector. Vamos a la derecha entonces otra vez porque se renueva el tiro de esquina. Hay una jugada preparada aparentemente. Levanta los dos brazos. A raya. Pelota que va al primer palo. Pelota que queda corta. Nada, ahora sí. Se va entonces por la última línea. Va a sacar de abajo Salas. O Salvatierra. Veremos quién le pega. Bueno, me va preguntando cuántos minutos tenemos. Le voy contando que estamos en 28 minutos de este primer tiempo. Por ahora el partido está 0-0. Va a sacar entonces de abajo Salvatierra. Pega fuerte, abajo, arriba. De todas formas... A ver, ahora sí. Tras una serie de rebotes, se queda finalmente... El Deportivo El Carmen y gana esta falta. Va a sacar entonces de abajo un tiro libre. A ver, ahora sí pelota que va arriba buscando en este caso a el número 11 que no prospera. La tiene González ahora con a raya con Maxi. Maxi que intenta tocar con Corbalán. Corbalán que pierde la pelota. Recupera otra vez el club, la tiene ahora Velardes. Velardes tocando con Ruiz. No prospera la pelota, queda corta. Recupera el Deportivo El Carmen. Ahora otra vez la pierde. Casi recupera Facundo Podestá. Intentaba jugar allá, la pega Martín. Sale Ibáñez fuerte y arriba despejando la pelota a cualquier parte. La tiene a raya. Falta. A ver. Sí, falta a favor del club entonces. En contra de Martín Arraya, el cirujano, el número 10.
Y es el mismo Arraiz entonces que va a ejecutar este tiro libre. Más atrás le dice Herrera. Ahora sí, toca rápido con su compañero. Atención con este, que seguramente va a terminar en centro. Centro del sector, que queda corto. Pero de todas formas gana un saque lateral. Se acerca en este caso Martín otra vez para ver si puede mandar el centro. Ahora sí, el centro al primer palo. Despeja en este caso el Deportivo El Carmen. Recupera Ruiz a medias. Otra vez el Carmen que la pierde. Atención con esto. Miren. Esta jugada fortita termina en este caso en un remate desde afuera. Desde muy lejos. En este caso desde en los pies de González, el número 6. Sin peligro para el arco de Salas. Va a sacar de abajo entonces el arquero de el Deportivo El Carmen. Saca corto entonces. Se acerca su compañero que es Martínez. Martínez con Ibáñez. Salvatierra que intentaba llegar a esa pelota. No pudo ser. Quien sí llega es González, que no llega tampoco. Se queda corto. Recupera rápido el Deportivo El Carmen. Atención con el número 11, con Medrano. Y estuvo así, muy certero en este caso Ignacio Cordero para quedarse con esa pelota. Atención que va Arraiz. Arraiz que toca en este caso de primera con Velardes, que no pudo quedarse con la pelota. Bueno, recupera el Carmen, la tiene el número 9, 9 es Ávila. Ahora recupera Velardes. Cordero que envía hacia adelante buscando en este caso a Maxi. Maxi Arraiz que no puede. Falta, dice, ¿no? Del número 9 de Facundo Podestá. Bueno, va a sacar entonces de abajo el Deportivo El Carmen. Le va a pegar el número 6. El 6 es varón. Está ordenando ya el número 12, el central que tiene capitán del equipo del Deportivo El Carmen. Martínez. Centro que va buscando en este caso al número 10, a Madrazo. O a Medrano en este caso. ¿Y eso? Sí. Jugada peligrosa, es lo que está marcando el árbitro. A ver, tranquilo, le dice, tranquilo, no va a ser con los pies muy adelante. Hay una advertencia para el jugador del Deportivo El Carmen, que ya vuelve el número 10, hablando de Medrano. Va a sacar de abajo entonces el club. Intentaba quedarse Velarde con esa pelota, fue una falta. Falta previa. A ver, ¿qué marcó allí? Bueno, falta en este caso a favor de el club. Le va a pegar el 5, le va a pegar Ruiz seguramente. Bueno, va a esperar seguramente la orden de Herrera, que va a contar los pasos para buscar la distancia. Ahí está. Hay un solo jugador entonces en la barrera. Seguramente la disputa va a ser en el área grande. Le va a pegar el 5 Ruiz. Va a esperar la orden entonces de Herrera. Ahora sí, pelota en juego. Va al área entonces. Atención con esto. Saltan en el arco y no pasó nada, ¿no? Va a sacar de abajo entonces. Un cabezazo que quedó así bollando. Nadie pudo conectar del club. Y es por eso que entonces va a sacar de abajo Salas. Bueno, lo voy contando que estamos en 33 minutos de este primer tiempo. El partido está sin goles, al menos por ahora. 0-0 este encuentro. A ver, atención que va Medrano, va el número 10. Posición adelantada, dice el árbitro. Después de un par de minutos. Bueno, ahora sí, recupera Ruiz en este caso. Ahora la tiene Arraiz. Arraiz que disputa la pelota. Pierde en este caso Arraiz con el número 5. Ahora sí, arranca Ávila con el número 8. Y el 8 es Herman. Herman buscando en este caso Ávila. Atención, manotazo de Aguach. Manotazo providencial en este caso del portero del club. Para quedarse con esa pelota que en principio tenía destino de arco, ¿no? Se fue por un manotazo
La verdad que muy buena reacción en este caso del número 1 de Watts. De todas formas gana un tiro de esquina. Le va a pegar Medrano, el número 10. A ver qué pasa con este tiro de esquina. Pelota que va entonces al segundo palo. Hay un cabezazo, otro cabezazo, pero de todas formas, nada. Se queda con el balón entonces a Watts, que ya sale rápidamente con el cirujano, con el número 10, Arrasa, que no puede darse vuelta nunca. Arrasa, que toca en este caso con su compañero. Buscando en este caso descargar con un compañero así en la mitad de la cancha. La pelota es interceptada, pero de todas formas gana con Velardes. Velardes que no puede quedarse con la pelota. Recupera el Deportivo el Carmen ahora. A ver, atención que va a ir. Bueno, el 11 dice que no, Herrera dice que sí. Una falta, entonces finalmente falta en ataque. Jugada peligrosa lo que está marcando el árbitro Herrera en contra del número 4. El 4 que es Maxi, ¿no? Maxi Arraya, que está tendido en el suelo. Sí, ya un par de tiene razón, un par de golpes tiene, ¿no? Arraya en lo que va estos primeros más de 30 minutos que llevamos de juego. Bueno, levanta ahora Cordero entonces buscándolo a Tommy. Tommy es Velardes. A ver, no hubo falta. Bueno, atención. La tiene el número 10, que falta. En este caso del número 9, ley de ventaja. A ver, atención con esta. Ahí sí, palca, pica habilitado. Atención con esta. Atención con esta. Herrera estaba lejísimos, le digo, ¿eh? Herrera estaba muy lejos de esa jugada. Bueno. A ver, bueno, la tiene el club ahora. Atención con esta. Bueno, el árbitro va a parar el partido porque hay un jugador tendido en el campo de juego, en el área grande, en este caso de el club. Bueno, a ver. Vamos a ver quién es. ¿Es Medrano? ¿O es Moreno? Moreno, el 11. El rápido que tiene el Deportivo el Carmen. Sí. Sí, fue un topetazo, pero no sé si alcanzaba para hacer un penal. ¿Del número del 9? Bueno. Ahí está Ávila entonces, que está buscando recuperarse de a poco. Allí está, ya se está recuperando el centro delantero que tiene en este caso el Deportivo el Carmen. Por lo pronto, el árbitro entonces. A ver. Está esperando que solamente se reponga el número 9. Y seguramente va a seguir el juego. La pelota la tenía el club, ¿no? Vamos a ver si es que el juego sigue entonces desde el lateral. Bueno, le vamos contando mientras tanto que estamos ya en 38 minutos. Estamos a 2 del final. Si vamos a 40, veremos. A ver, el árbitro va a pedir entonces para el famoso bote. Ahí está. Gentileza entonces de el Deportivo El Carmen, que la tiene ahora el club. Doctor J.B. González. Despeja de cabeza el Deportivo El Carmen. Recupera ahora el número 10, Arraya. Arraya que busca conectar con su compañero. La pelota que queda dividida entonces allí. Vamos a ver si es que la gana. Sí, la ganó Facundo Podestá. De todas formas, ahora despeja medias el Deportivo El Carmen. Otra vez ataca. Atención con esta jugada. No pasa nada. Que se levante, dice Herrera. Bueno, no compró esa supuesta falta. Pero de todas formas, ganó sí un lateral. Saca de arriba el club. Bueno, va a sacar entonces de arriba. ¿Ah, sí? Está sin. Claro, está todavía tendido ya, ¿no? A ver. Bueno, atención con esto porque no puede recuperarse todavía el número 9. Bueno. A ver. Saca entonces de abajo
Fuerte arriba, despeja otra vez el club Dr. Joaquín B. González. Vamos a ver si es que la baja, muchachos, a ver. Otra vez. Nada, no pasó nada, es el árbitro. Ataca entonces ahora el Deportivo El Carmen buscando, en este caso, Ibáñez. Nada, se va la pelota, saque lateral. A ver, lo tiene... Otra vez la recupera entonces el club. Bueno, ahora sí recupera Cordero. Atención con esta, porque va a picar seguramente el número 10. Ahora sí, atención que la tiene el 11. El 11 es Medrano, o es Moreno en este caso, que buscaba desbordar. No pudo ser, pero de todas formas gana un saque lateral. El rapidito que tiene, ¿no?, el Deportivo El Carmen. A ver. Vuelve 9. Vuelve Ávila. Después de que le acomodaron el hombro. Volvió finalmente ya el número 9, el centro delantero que tiene el Deportivo El Carmen. Saca. Ahora despeja fuerte arriba el club. Atención con esto porque la tiene Facundo. Facundo puede estar. Va a buscar seguramente el individual porque no tiene pase, no tiene descarga. Ahora sí, llegó Maxi como una flecha. Maxi a raya. Despeja ahora Martínez con el número 10. Con el 10 que es Medrano. Medrano que levanta la cabeza. Moreno, ¿no? Que claro, volvía. Bueno, hay un grito allá. Veremos qué es lo que decide el árbitro. Va a molestar, me parece, al número 11, ¿sí? Lleva tarjeta en mano. Ha molestado entonces el número 11. Anote entonces Moreno, el delantero que tiene el Deportivo El Carmen. Ha molestado entonces por esa dura entrada al jugador del club Dr. J.B. González. Bueno, ya se le puso de todas formas. Se quejaba recién, ¿no?, el número 11 de lo que fue ese pase al vacío, porque claro, volvía el número 11 de ese lugar. Tuvo que hacerse una buena corrida, pero cuando llegó con falta, y es por eso que el árbitro marcó la tarjeta amarilla. Bueno, la tiene el club ahora. La tiene Salvatierra ahora jugando, en este caso, otra vez Salvatierra. La tiene el club ahora buscando con Velardes. Atención que se va Velardes. Velardes que busca descarga, no tiene. Recupera el club. Otra vez Velardes, el inquieto Velardes. Ahora sí, descargan con el número 8. Atención. Que en una disputa, nada, dice el árbitro. La tiene otra vez Velardes. Buen caño en este caso para el número 11. Centro que va arriba, despeja el Deportivo El Carmen. De todas formas gana un saque lateral. A ver, sale ahora el Deportivo El Carmen. Veremos qué pasa con esto. Son 3 contra 3. No, estaba en offside. A ver, pasó entre 2 y 3. Bueno, fue una falta ahí, ¿no? Sí, fue falta sin pelota. Contra el número 2, contra Cordero. Herrera, me parece que vio esa acción. Le va a decir tranquilo. Ahí está, fue a advertirlo. Una falta innecesaria, ¿no? En contra del número 2, del central, de Cordero. Del interminable Cordero. El experimentado, así está, ¿no? El experimentado Cordero. Ahí está. La pelota entonces que va arriba, despeja el Deportivo El Carmen. La tiene Herman ahora. Atención que el 9 no va más. Se tiró. Aparentemente es en una de sus piernas ahora. Atención que va Corbalán, va el número 8. El 8 que es Corbalán, bueno, quedaba en este caso para el partido. Atención porque, bueno, ¿quién es el 9 otra vez? El 9, bueno, una lástima, ¿no? Me parece que ya se viene la modificación, así está ya alguien por ingresar. Vamos a ver entonces por quién se va el 9, Ávila, que va a dejar el campo seguramente por lesión. Tuvo una dura entrada hace un par de minutos, hace unos
8 o 10 minutos. Y ahora entonces, aparentemente, el problema es en una de sus piernas. Camina con mucha dificultad, mire. Se está haciendo ya aparentemente hábil entonces. Ingresa Silva en su lugar, el número 14. Cambia entonces, se produce la modificación. Se va el número 9, Ávila. Ingresa Silva en su lugar. A ver ahora. A ver. Terminó el partido. O por lo menos el primer tiempo, ¿no? Ahora sí. Pidió la pelota Herrera entonces. Y así finalizan los primeros minutos de este partido. Le vamos contando que se jugaron, a ver, 45, miren, 45 minutos clavados. Terminó el partido entonces. En este primer tiempo, por lo menos, finalizaron los primeros 45 minutos. Lo concreto es que este partido está 0-0. No hay demasiado para analizar, evidentemente. Fue más bien una disputa de la pelota, donde ninguno de los dos pudo capitalizar su juego. Se prestaban de rato, les costaba a los equipos armar 3 o 4 pases seguidos. Bueno, así finaliza entonces este primer tiempo entonces con este marcador 0-0. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo.